Un especial saludo desde el territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta, más específicamente en San Pedro de la Sierra, un corregimiento que hace parte de la zona del municipio de Ciénaga Magdalena. Hoy nos acompaña el señor Luis Mariño Riátiga, 64 años, y podríamos describirlo como un historiador rural, un historiador que narra lo que se ha vivido en las últimas décadas aquí en esta parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Queremos conocer un poco la historia de la tierra, cómo llega a poblarse ese territorio de San Pedro y cómo se concibe la historia de ese territorio relacionado directamente con la tierra. Señor Luis, muchas gracias por recibirnos y nos gustaría en un primer momento que nos contara eso, cómo y cuál es la historia de este territorio. La población de la Sierra Nevada vino a través de la guerra que hubo, el desplazamiento de la gente del interior del país a través de la política que viene ese entonces de conservadores con liberales, y ellos se desplazaron hasta acá, esta zona, porque aquí en esta zona no existía esa guerra. Y llegaron en un momento oportuno donde estas tierras estaban totalmente baldidas, y ellos llegaron acá y llegaron en un momento que entraba el cultivo del café. Ellos fueron los primeros que fueron trabajadores de las fincas grandes de los gringos que empezaron a sembrar café. Ellos fueron los primeros trabajadores de ellos. ¿En qué año? Ellos llegaron en el año del 48 al 50, más o menos llegó mi papá acá. Y en esa época llegaron casi todos, porque fue la época de la guerra, cuando mataron a Jorge Elízar Gaitán, que hubo esa guerra. Entonces esto estaba baldío. Entonces ellos trabajaban sembrando café, y como esto estaba baldío, ellos siguieron cogiendo su tierra, sembrando su café, y fueron poblando, hasta que esto se pobló de gente del interior del país. Por eso que usted aquí encuentra todas las colonias, ya que hay caldenses, tolimenses, santanderianos, pero todos vinieron desplazados. Y a raíz de eso fue que la sierra la poblaron y la cultivaron toda en café, fue a raíz de eso. ¿Cuál era el contexto, digamos, social de esa época? Porque no podemos decir que en ese momento había conflicto armado, todavía aquí no había aquí entrado. No había, pero en el interior del país sí la había. Sí, en el interior del país los santanderes, Tolima, tenían ese conflicto armado. Y a raíz de ese conflicto armado es que la gente se desplaza aquí huyéndole al conflicto armado que había en ese momento allá. Aquí no lo había. Y llegaron y se encontraron esta zona que estaba totalmente baldida, y en ese momento entra el cultivo de café, y ellos fueron los primeros trabajadores de las fincas grandes que las tenían los gringos acá por Santa Marta, que era la finca Cincinnati. Casi todos llegaron a esas fincas, La Victoria, Cincinnati, María Teresa, a todas esas fincas. Y como eso estaba baldío, bueno, ellos empezaron a pegarse en la Sierra Nevada y hacer finquitas, hacer parcelas y a sembrar café. Y a raíz de eso es que la sierra se pobló de café, y por eso es que usted aquí encuentra, como se ha dicho, puro cachaco, es por eso. ¿Cuál es la relación, o cuál fue la relación en esos años 50, 60, de esos primeros pobladores con el Estado? Pues aquí la relación fue normal, aquí no hubo conflicto, no hubo nada, con el Estado fue normal. Todo el mundo se quedó haciendo su parcela y multiplicándose en aquí. ¿Y cómo se legaliza ese proceso? Porque ¿cómo llega entonces a legalizarse? ¿Eso se da a través de la reforma agraria? A través de la reforma, sí señor, a través de la reforma agraria, y la gente empezó a legalizar sus tierras, bajar a hacer sus escrituras y a titular y a legalizar sus tierras con sus escrituras públicas, y después a titular a través de la INCORA y después de ICODER. ¿Cuál fue la función en ese entonces del INCORA? ¿El campesino de ese entonces cómo se relacionaba con el INCORA? Pues el INCORA en ese tiempo, pues, había muchas fincas que el INCORA las compró, las aparceló a campesinos. Otros ya tenían sus predios, acudían a INCORA para que se las titularan, se las legalizaran. Y INCORA legalizó muchos territorios aquí, porque ya estaban metidos los campesinos aquí. No hubo en ese momento, creo, por las características del territorio, terratenientes en este territorio. ¿Podría usted explicarnos eso? Porque en la parte baja de la sierra sí lo hubo. Y aquí no. ¿Qué sucedió? ¿Cómo era esa relación? No, no. Entonces, ¿los terratenientes estaban en la parte, estaban ubicados en dónde? En la parte baja. Porque aquí, ¿qué corresponde aquí? A la zona bananera, toda la parte baja, las tierras planas. Era más fácil de acceder a esas tierras. Aquí el acceso era muy difícil, y como era difícil el acceso, pues estas tierras no les interesaban.
De aquí les interesó la tierra, cuando ya entra el café, que fue un negocio grande, es que ya les interesó la Sierra Nevada, la tierra para la Sierra Nevada. Pero en los años 60 no solo entró el café, entra también el cultivo de la marihuana en el, a mediados de los 60. ¿Cómo se da ese proceso? El cultivo de marihuana entra aquí a partir del año 74 en adelante. Es que entra el cultivo de la marihuana. Cuando entra el cultivo de la marihuana es donde llega más gente y se puebla más esto, porque la gente en la misión de la plata, de la marihuana, de hacer plata, pues esto se llenó de mucha gente del interior del país. Entonces aquí hubo más proliferación de personas a través de la ambición de la marihuana, de la plata. ¿Qué movimientos sociales y qué movimientos campesinos había aquí? ¿Cómo se organizaba la gente en los años 60, 70, 80? Bueno, aquí la gente se organizaba a través de juntaciones comunales. Aquí no hubo asociaciones de campesinos, no hubo ningún sindicato, no hubo nada, sino se agrumaban y organizaban las juntas comunales y se organizaban a través de ese ente. La parte, por ejemplo, de la financiación y la sostenibilidad económica de los proyectos productivos, ¿cómo se daba? Por ejemplo, la caja agraria quien prestaba, ¿cómo daba esa relación? En ese entonces, sí, el campesino tenía su parcelita, era fácil hacer un crédito en la caja agraria y en el banco cafetero. Las dos entidades que eran bancarias en ese momento era el banco, la caja agraria, porque no era banco, era la caja agraria y el banco cafetero. Era la que les prestaba a los campesinos acá. ¿Y si algún campesino no cumplía, por ejemplo, con los créditos, perdía su parcela o, por ejemplo, ¿cómo qué pasaba en esa relación? En ese entonces, pues si no cumplía, le daban en plazo, llegaba al final que le hacían un secuestro. Le secuestraban la finca, le montaban una persona allá para que la misma finca pagara la deuda, y al final, si no le pagara la deuda, había otro que compraba la finca, se la compraba a la caja agraria. En ese entonces. Bien, ¿y la presencia del Estado en términos de infraestructura, servicios públicos, carreteables y financiación de proyectos productivos, cómo era? Bueno, en ese momento, aquí con la cuestión de carretales, estaba la Federación Nacional de Cafeteros, que fue metido mucho la mano aquí en infraestructura, Caminos Vecinales, que fue la primera que ya desapareció, fue la que casi hizo toda la ruta de aquí, todas las carreteras de la Sierra Nevada, las construyó Caminos Vecinales. Y la Federación Nacional de Cafeteros hizo lo que fue puesto de salud, colegios, placa huella, muchas cosas hizo. Esta casa hecha por el Comité Cafetero Mundial. ¿Cómo fue la relación de los campesinos de esa época con las comunidades indígenas que estaban asentadas aquí o que aún están hoy asentadas acá? En esa época, pues los indígenas como echaron a llegar, como dicen ellos, los civiles, dicen a nosotros los civiles, echaron a llegar, ellos se fueron retirando, se fueron yendo, fueron dejando sus tierras. En esa época. Ahora en esta época el gobierno les ha ido comprando tierra, entonces se siguieron bajando y están bajando y ya están revueltos con nosotros otra vez. O sea, hoy en día hay una interacción, sí, en ese momento sí. No la hubo. Porque ellos huían del civil, no querían estar revueltos con el civil, ellos huían a la parte alta y se ubicaron más bien hacia la parte de Huachaca, de aquel lado. Entonces, a través de los programas que tenía el Estado, compró tierras y ellos volvieron otra vez. Los Kogi volvieron aquí a Arhuaco, ya aquí no habían Arhuacos, ya hay Arhuacos, porque ya las ONGs han comprado tierras. ¿Como tal podríamos hablar de una lucha campesina en esa época o no? ¿No hubo como tal una lucha campesina, una tensión como tal en ese momento? De la década de los 50 al 80 no se presentó ninguna lucha campesina, se presentó de adelante sí. Con otra parte de la historia relacionada con el conflicto armado. El conflicto armado, sí. ¿Qué significa para usted como campesino la tierra? Para mí como campesino la tierra es algo primordial, algo que lo lleva a uno en la sangre, algo que es necesario. Sí, es lo mejor que para mí como campesino la tierra. Y el café, que creo que es como su máxima relación. Sí, el café es la parte de mi relación y la parte que genera los ingresos, es la parte económica que tiene la Sierra Nevada, esto mucho es el café. Acá en este corregimiento San Pedro, Palmor, Siberia, los ingresos que tenemos es por el café, es lo que genera ingresos. Y desde ese entonces, en esas décadas, también sucedía así en ese contexto histórico. Sí, que fue el café, porque es que, vuelvo y te repito, cuando la gente entró a la Sierra Nevada, aquí lo que había era sembrar café. Y el café en ese momento tenía un precio súper buenísimo. Entonces, desde ese tiempo hacia acá, la divisa, como ya dije, es el café.
El papel de la mujer en ese contexto de la unidad familiar y de la relación con la tierra y del apoyo también al campesino, ¿cómo se daba? ¿Cómo se dio? En ese entonces, pues, la mujer era únicamente ama de casa, cuidar a los niños, ayudarle al esposo, a la finca, a los seres de la casa, no había más nada. En ese entonces. Digamos, no hubo un papel de liderazgo, lucha como tal por parte de la mujer también. En ese caso, ni la mujer no tenía ni cédula, no podía ni votar, porque no tenía ni cédula. Entonces, la misión de la mujer en esta parte era cocinar, mantener a sus hijos, atender el hogar de la finca y ayudar aquí. Bien, eso son las narrativas entonces del señor Luis Mariño Riátiga, que a sus 64 años se convierte en un historiador rural, en un historiador que narra el territorio desde la perspectiva también de la tradición oral de su familia y desde lo que ha vivido, desde su experiencia vivida a través de la historia. Agradecemos habernos recibido en este, su territorio, el de San Pedro de la Sierra, en el cual hoy vive, hoy tiene su raíz y hoy lucha por una Colombia diferente. Muchas gracias.